El alcalde Juan Carlos Santín promovió un recorrido por el Cápac Ñan y Plaza del Inca con la finalidad de conocer el estado de conservación de los mismos y poder llevar a cabo acciones de preservación y protección de estos lugares ancestrales y patrimoniales que posee el Cantón Quilanga. Qué hermoso saber que tenemos fortaleza con la Plaza del Inca. Con eso nosotros dinamizaremos la economía. En 15 días llevaremos a efecto una minga de limpieza para descubrir lo que está realmente tapado por el monte. Nosotros tenemos que optar por retomar lo que es el refugio, también lugares donde venga la ciudadanía a acampar. Naturalmente hay un pasamano que está también destruido, tenemos que darle el impulso, el espacio, la adecuación para que la ciudadanía venga. El doctor José María Salinas fue parte del equipo que participó del recorrido este último viernes, quien menciona que hay mucho por hacer para rescatar este lugar. Sin embargo, resalta de manera positiva la iniciativa del señor alcalde de trabajar en la conservación de estos espacios para fomentar el turismo en nuestro cantón. Tenemos 11 kilómetros desde aquí de la Plaza del Inca, San Antonio de las Aradas, de los cuales aproximadamente el 50%, hablemos de unos 5 kilómetros que todavía podemos verlo al camino intacto. Se nota la parte de la plataforma del camino, así como el muro del talud y el muro del otro lado del camino. Tiene que ser un equipo multidisciplinario en diferentes áreas que ayuden a rescatarlo, porque realmente aquí tienen que participar arqueólogos, restauradores, las personas del lugar que conocemos, gente que sepa de historia, y a su vez pues los beneficiarios, los propietarios de los terrenos. Entonces esa parte sería la siguiente, así como la limpieza aquí de la maleza de esta planta introducida que es el pino, que está invadiendo totalmente los redondeles de aquí de la plaza. Y obviamente esperamos de que todos los pobladores se beneficien de este gran proyecto. Felicito al señor alcalde, a la nueva administración, por esta iniciativa histórica que se está tomando. La restauración del Cápac Ñan y Plaza del Inca permitirá crear una oferta turística a nivel nacional e internacional, pero esto se logrará luego de seguir un proceso minucioso. Debemos ser conscientes y responsables que lo que en este momento estamos interviniendo debe ser conservado para largas generaciones. Poderlo vender como un destino turístico a nivel internacional, como una zona de senderismo, una zona arqueológica, una zona de convivencia, una zona de religiosidad inclusive, que va a dar muchos réditos, pero con un proceso sumamente minucioso y sumamente cuidadoso. Es un trabajo de hormigas, es un trabajo de paciencia, es un trabajo técnico que se debe ejecutar. Y lo bonito es que hay la motivación, va a haber el respaldo y tienen a su líder, el señor alcalde, que pues se ha puesto la camiseta al hombro, este proyecto al hombro, y lo van a sacar. Y que sirva de referencia para poder unir el Cápac Ñan de toda la región sur. La gestión internacional es un punto importante para llevar a cabo la conservación de estos sitios históricos declarados patrimonio cultural por parte de la UNESCO. Hay recursos económicos no menos a 12 millones de dólares que tenemos que aprovecharlos. Tuve un diálogo muy cercano con directivos técnicos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos le apuestan a poner en valor a la Plaza del Inca. Nosotros tenemos que tocar todas las puertas, hoy más que nunca, luchar por el turismo post pandemia.